Buenas tardes. Muy bien, Pedro, nos has transmitido la idea que él tiene con nosotros. Creo que tiene una ventaja, que nosotros seguimos siendo ese equipo intenso, ese equipo que el torneo pasado pues complicaba a los rivales. Y pues ahora la idea de él es tener más la pelota, un poco más de ideas de juego, tratar de crear un peligro, pero con combinaciones, con asociaciones. Entonces yo creo que estamos muy a gusto. Por ahí nos ayuda mucho lo que dejó Guillermo, que es la intensidad que nosotros traíamos, y yo creo que combinando esas dos cosas vamos a complicar mucho al rival. ¿Ya se vio algo de esto en el primer partido de pretemporada? Sí, al principio un poco imprecisos, porque es normal, pues veníamos de las vacaciones, era nuestro primer partido, una pretemporada que no habíamos tenido muchos entrenamientos con Pedro, pero por ahí nos estamos adaptando a la idea, a lo que él quiere, y por ahí en el segundo tiempo fuimos ese equipo que el entrenador desea, y que siendo directos, manteniendo más el balón, cansando al rival con la posesión del balón, y por ahí creamos situaciones de goles y fuimos, estuvimos en lo que es acertando, en lo que es la definición. En lo personal, importante hacerte presente en el marcador de estos partidos, ¿no? Sí, arrancar con esa confianza. Yo creo, me caracterizo por ser un jugador que tiene gol y que puede asistir a mis compañeros. Entonces esto me viene muy bien para arrancar el torneo. Por ahí no había tenido esa continuidad que había tenido en los otros torneos de arrancar siendo titular. Ahora creo que tengo esa oportunidad y creo que es algo que me motiva para arrancar de la mejor manera el torneo. Justamente en lo personal, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de cara al próximo Muy semestre? bien, como te digo, motivado, una pretemporada que yo sé que tengo que fortalecer mucho, prepararme mucho para el arranque del torneo. Se vienen dos torneos muy exigentes, habrá partidos de selección y si me toca estar, pues tengo que estar preparado para que físicamente, pues si me toca hacerlo tanto en la selección como aquí en Santos, pues estar preparado para ello. En el tema Santos, Ayrton, ¿qué expectativa tienes del próximo torneo, tomando en cuenta que es Liga y CONCACAF? Sí, por eso te digo, dos torneos importantes para nosotros. Sabemos lo que es el torneo de la Conca Champions, hay que darle la misma importancia a lo que es la Liga. Yo creo que podemos conseguir cosas importantes tanto en torneo como en Conca Champions. Somos un plantel que por ahí tiene, sí no se escuchan muchos nombres, pero hay muchos chavos que la verdad, cuando les ha tocado estar, han hecho las cosas de la mejor manera. Entonces, si por ahí no juega uno de los titulares en Conca Champions, el que entra lo va a hacer de la mejor manera. Oye, en el próximo torneo, el próximo año, perdón, es año mundialista. Imagino que tienes esto en el radar. Tu selección va muy bien en las eliminatorias sudamericanas. ¿Te vas disputando la Copa del Mundo? Sí, es algo que todo jugador desea estar ahí, anhela como futbolista. Creo que el mayor logro clasificar con tu selección a un mundial. Me pondría muy feliz, estamos tan cerca, yo creo que hay muy buena selección, estamos trabajando callados, humildes, hemos hecho un gran trabajo, yo creo que tenemos la posibilidad de clasificar al mundial y por lo tanto hay que ya pensar en el siguiente rival y tratar de conseguir esa clasificación que todos deseamos. Oye, en otro tema, hace 25 años el equipo de Santos obtuvo su primer título de liga. ¿Qué te representa para ti estar en un equipo que en 25 años suma ya 6 títulos? Sí, la verdad, desde que llegué a Santos me propuse que quería ser campeón y yo quiero conseguir una estrella más con Santos. Es un club que me ha abierto las puertas internacionalmente. Me han tratado de la mejor manera, me siento muy feliz aquí y representa mucho para mí porque es un club al que las instalaciones son de primera, la hinchada espectacular, la cancha está perfecta. Y como te digo, yo quiero salir campeón con Santos. Justamente irte en escribir o dejar tu nombre escrito aquí, como lo han hecho muchos campeones, en específico los de hace 25 años. ¿Te gustaría seguir estos pasos? Sí, exacto, es lo que yo me propongo como jugador, escribir mi historia aquí. Yo creo que todos los que estamos aquí, mis compañeros también quieren hacer lo mismo. Y yo pues me comprometo a que este torneo pues dejarlo todo y tratar de ser campeón.